In our world of rapid technological development, there are more and more industries that need and demand large quantities of specific minerals in areas such as aerospace, communication, and transportation. With the intention of supplying these industries, Blue Hill Foundation started a real mining project blockchain based with asset backed tokens. The tokens are asset backed by Blue Hill Mine, located in Mongolia between the two giants, Russia and China. It is 70 times the size of the Principality of Monaco and is rich in raw materials to develop these industries. Eight years of geological planning have gone into the mine, with results indicating large volumes of copper, nickel, cobalt, and gold in only 10% of the surface area, placing it possibly as the largest copper reserve in Asia. By merging the mining industry with blockchain, Blue Hill Foundation found smart solutions for some of the hardest problems and issues in the traditional market by developing the first blockchain fair trade platform for raw materials of ethical origin called Blue Hill Platform. This platform will bring direct benefits to society and the economy, having policies approved by the Human Rights Committee as well as fair trade. By directly connecting final consumers with mine owners, it cuts out the middlemen, representing a saving of up to 30% on raw material costs. The added benefit of this platform is the mineral traceability on where and how the raw materials were mined, which is still ineffective and opaque the traditional way. Both projects come together in Blue Hill Mining, which will be financed through a fully regulated STO this sto is the vehicle for seed money in order to place blue hill mine into the toronto stock market. blue hill foundation is 24% co-owner of the blue hill mine and is making a financial strategy through blockchain, via bhf tokens, opening the door to a 24-7 worldwide market as a pre-sto gateway with a preferential price. all the bhf tokens will be automatically exchanged for the fully regulated, asset-backed bhm tokens. By bringing the estimated geological results already performed to international standards, can bring the value of Blue Hill Mine to 334 times its current value. This will activate the buyback plan, in which each token will be repurchased at 30 US dollars via listing in the Toronto stock market. A limited amount of BHF tokens are available today, allowing you to take full advantage and to participate in the real mining industry. Thanks to the transparent blockchain technology, token holders can participate together in our journey, placing the profits in the hands of token holders rather than the industrial giants. Visit BlueHillFoundation.com and acquire your BHF tokens at a preferential price, starting at 0.06 U.S. dollars per token. Hola, muy buenas noches a todos. Aquí eh, les habla Adrián Jacuzzi, estoy en Portugal, eh, haciendo esta conferencia hoy eh, como... Un minutito, un minutito. Mm, volvemos a comenzar aquí. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presente aquí. Eh, estamos eh, en este momento todo el mundo como el mes de agosto en Europa de vacaciones, ¿no? Eh, pero nosotros seguimos trabajando intensamente eh, día a día para eh, concretar las metas, los objetivos y todo lo que está propuesto en el roadmap. Le quiero agradecer a todos ustedes por estar presente en esta conferencia online, como es habitual todos los, todos los jueves. Eh, simplemente que eh, lo hacen los otros chicos, eh, José Luis, Eneco, Lorena, y hoy me han invitado para pasar un poco eh, todo aquello que es eh, referentemente al proyecto, referentemente a la empresa. Así que de más está decirle que estamos muy, 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 muy contentos por eh, formar parte de, 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 esta, de este proyecto que nos, trae, nos está trayendo tantas, tantas, eh, tanto entusiasmo, tanto, tantas alegrías y tantas expectativas, pero todo de una manera eh, real, de una manera creíble, de una manera palpable. Muy bien. Eh, hoy vamos a hacer una presentación así un poco diferente a lo que es habitual eh, referentemente al plan de compensación, referentemente a lo que es el proyecto. Vamos a hablar un poco de sí, de esta, de esta grande oportunidad, de este proyecto, pero eh, todo se basa a las buenas relaciones que Global Wall Exchanger, la empresa que está sediada en España y en Georgia, eh, gracias a los buenos acuerdos que ha obtenido y ha logrado con Blue Hill Foundation, Ustedes saben que Blue Hill Foundation es una empresa que está también sediada en Alemania, en Suiza, eh, referentemente a la, a la minería de metales preciosos, con una mina, una mina muy, muy, muy grande eh, en Mongolia de metales preciosos que tiene eh, un, ancho y, un ancho de 20 kilómetros por 10 kilómetros eh, y son miles y miles y miles de metros de kilómetros cuadrados. Imagínense que entra 70 veces Mónaco, el país de Mónaco dentro de esa mina. Es enormemente grande, pero lo más importante es lo que existe debajo de la tierra. Eh, han descubierto que eh, eh, hoy, hoy eh, hay una necesidad muy, muy, muy grande de algunos metales preciosos como el cobalto, por ejemplo, como el níquel, como el cobre, inclusive como el oro. Y estos son los cuatro metales preciosos eh, que eh, eh, abundan en esta mina. ¿Y por qué son tan importantes en, este, en estos momentos? Son importantes porque eh, eh, hoy los coches eléctricos están viniendo con mucha fuerza, eh, todo lo que es las baterías para los, eh, como ya digo, lo, las baterías para los coches eléctricos y también para todo lo que es la tecnología, los celulares, los ordenadores y tantas otras cosas más. Por lo tanto, hay un potencial gigante. Y solo han hecho eh, eh, las investigaciones, las auditorías, las empresas que son eh, peritos en esta área, que una es Royal Haskoning, que es una empresa enormísima a nivel mundial que se dedica justamente a explorar el suelo, a explorar el mar, a explorar el terreno, a explorar... Muchísimas cosas, imagínense que tienen más de 30.000 eh, funcionarios a nivel mundial, imaginen el tamaño de esa empresa, y ya ha hecho las auditorías del 10% de la mina, y con ese 10% ya tenemos de sobra para encaminar lindamente el proyecto, gracias a este acuerdo que se ha hecho entre Global Wall Exchangers y eh, Blue Hill Mining. Entonces, eh, en, en ese acuerdo eh, está todo, todo muy, muy bien eh, estructurado para que utilizando las tendencias, utilizando la tecnología que es hoy la, la cuarta revolución industrial cuando hablamos de blockchains, ¿sí? Conocemos, ahora estamos conociendo el blockchain gracias a las criptomonedas, gracias al Bitcoin, que eso surgió ya hace unos 10 eh, unos, eh, años pero el blockchain aún, se, aún ya ha comenzado años anteriores. Satoshi Nakamoto, que, han, que han, ha diseñado el Bitcoin, que ha inventado el Bitcoin, digamos así, ha utilizado la tecnología, la tecnología blockchain. Diez años después que comenzamos, que comenzamos a conocer el Bitcoin o las criptomonedas, eh, surge algo importantísimo, que es lo que está por detrás, que es la tecnología blockchain. Hoy todas las instituciones, todos los proyectos, todo, todo, todo ya están trabajando con tecnología blockchain. Los gobiernos, los tribunales, las universidades, eh, la, la, el, el mundo financiero, todo, 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 todo. Entonces, vamos un poquito para atrás. Cuando hace 25 o 30 años surgió Internet, todo el mundo torcía la nariz. ¿Para qué Internet? ¿Sí? Eh, pero las personas que tuvieron la visión, la visión de aprovechar eh, Internet cuando aún no era nada, hoy son las, las empresas que sobresalen a nivel mundial, no solo dando empleo, sino facturando billones de dólares, como por ejemplo Facebook, Google, Amazon y tantas, tantas, tantas otras. Entonces, eh, una cosa que... Los especialistas dicen que cada 25 o 30 años las, eh, eh, surge algo novedoso que revoluciona enormemente eh, el mundo. Y justamente en este momento está sucediendo eso, la cuarta revolución industrial, que es justamente esta tendencia, la tecnología blockchains. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, tenemos que comenzar a, a informarnos, porque la información es todo informarnos. Qué es lo que comienza a suceder con el avance de esta tecnología. Y bueno, ahí comenzó nuestra empresa hace dos años atrás. Comenzó con el mundo de las criptomonedas, comercializando productos, servicios de criptomonedas, y nos fuimos especializando a, tra eh, a través de los días. Nos fuimos especializando eh, en la tecnología blockchain. Y hoy. Solo queremos saber de proyectos y productos con tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque la tecnología blockchain trae, trae seguridad, rapidez, eficacia, eh, no, se, no es posible contornar ni engañar nada. Eh, eh, digamos que hoy no vamos a explicar lo que es la tecnología blockchain, pero eh, las personas tienen que comenzar a, a, a investigar, a a buscar internet, hoy internet lo tiene todo. Y por lo tanto, eh, pero lo que es real, lo que es verdadero, es que esa tecnología viene a revolucionar y ya le llaman la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, muchos, muchos, muchos en estos últimos años también torcían la nariz con las criptomonedas, torcían, la, torcían y tuercen la nariz con la tecnología blockchain, pero lo único que va a suceder con esas personas es que van a ser empujadas para ser consumidores o consumidoras de todo lo que va a ir saliendo y sucediendo eh, gracias a esta tecnología, así como hoy todos nosotros somos eh, eh, consumidores natos de lo que es internet, de lo que es el celular, de lo que es la tecnología, ¿sí? Entonces nuestra empresa que ya va por el camino de un año y nueve meses, dentro de unos días ya cumplimos un año y nueve meses, ya tenemos una trayectoria, nos lo estamos afirmando en el mercado a nivel mundial. Eh, y gracias a esa especialidad y ese foco que fuimos teniendo en la tecnología blockchain, se acercó esta grandísima empresa que es Blue Hill Mining para unificar fuerzas y construir un proyecto juntos muy, muy, muy potente. Todos los, lo, lo, um, hoy, eh, Blue Hill Mining también quiso innovar. Utilizar esta tendencia, utilizar la tecnología blockchain para construir la plataforma de venta y compra de metales preciosos, eh, eh, la primera y la única a nivel mundial. Eh, conocer la trazabilidad de la exploración de los metales preciosos desde el momento en que se, se retira de la tierra hasta que se entrega al consumidor final. Eh, saber la trazabilidad eh, sin ninguna sin ningún tipo de corrupción, digamos así, eso es importantísimo. Entonces, como comenzó a surgir el nombre de Global Wall Exchanger, ellos se acercaron hacia nosotros y ya tenemos casi más de un año que eh, estamos juntos elaborando este proyecto. ¿Y en qué consiste? En tokenizar la mina, tokenizar la mina. Y tokenizar la mina es simplemente tener acciones de esa mina, formar parte. ¿Cómo surgen las acciones de todas las empresas que hoy en día eh, eh, existen y tienen sus acciones en las bolsas de valores? Todo lo que es acciones va a ir, eh, ya está como caducando, ¿sí? Todo se va a tokenizar y la tokenización eh, nos permite a que podamos ser socios, que podamos ser partícipes eh, como socios de un proyecto o de una empresa. Entonces, eh, es muy, importante, es muy importante que eh, eh, Blue Hill Mining, hoy que es detentora de esta gran mina, eh, hoy necesita de los recursos para comenzar a extraer esos metales preciosos. ¿sí? Entonces necesitaba de inversores, de apoyo financiero para comenzar a suceder, a, a, a que suceda todo eso. Y gracias a nuestra comunidad, gracias a nuestra red comercial a nivel mundial, Hemos conseguido concretar todos los objetivos prácticamente en este año para que eh, eh, Blue Hill Mining pueda eh, eh, de alguna manera hacer eh, eh, realidad algo que es más importante inclusive que la extracción de los metales preciosos, que es la regulación eh, de, de, de esta tokenización. Entonces, simplemente volviendo un poquito atrás. Hoy existen más de 2.000 criptomonedas, de 2000 criptomonedas eh, a nivel mundial. Algunas son muy importantes, algunas vienen a revolucionar el mercado financiero. Nos conseguimos hacer muchas cosas, pero las otras fueron simplemente para. Eh, 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 normalmente no, no tienen significado, no tienen valor. Y eso ha descredibilizado mucho el mundo el mundo financiero digital, digamos así, pero todo va por ese camino, ¿sí? Los países nórdicos, los países nórdicos ya eh, no usan prácticamente más el papel moneda, muchos países ya están creando sus propias criptomonedas y tantas otras cosas. Eh, y esto lo digo porque ese es el camino. Entonces, eh, eh, Blue Hill Mining, sabiendo de eso. Eh, se ha perdido un poco la credibilidad para poder invertir en las ICOs, ICO, ¿ok? Eh, Initial Coin Offering. Eh, hoy en día, justamente, es necesario que todo esté regulado, que todo esté certificado. Y por eso surge una nueva tendencia de criptomonedas, que son las STO, Security Token Offering. Eh, eso es eh, eh, tan, tan, digamos así, eh, importante. ¿Y por qué es importante? Porque le trae tranquilidad, le trae seguridad, le trae garantías al inversor. Al inversor. Hoy, en día, hoy en día, quiero mencionar algo que mi socio Carlos Garrido está haciendo, que es las 21, las 21 razones por qué PowerMind. PowerMine simplemente es un producto de Global World well Exchangers que es para comercializar eh, eh, un producto para eh, eh, recolectar, digamos así, dinero para financiar la exploración o la explotación de los metales preciosos en Mongolia de la empresa Blue Hill Mining. Y les da la oportunidad a muchísimas personas a que puedan participar. Una información importante, para quien quiere comprar... STO, Security Token Offering, en Estados Unidos, eh, simplemente tiene que tener eh, en, su, en su cartera financiera eh, eh, recibir 200.000 mil dólares por año, ¿sí? eh, No cualquiera puede hacerlo, ¿sí? O sea que solo pocas personas que tienen capacidad financiera pueden participar de... De, la, de ser socio o accionista de alguna empresa. Entonces eso quiere decir que eh, eh, no es para todos. Global Wear Exchanger viene a invertir este proceso, le da la posibilidad a todas las personas con eh, paquetes, ¿sí? paquetes de comercialización para comprar los tokens, que significa simplemente como ser socio de una mina de metales preciosos en Mongolia. Y Carlos Garrido eh, eh, lanzó un desafío de las 21 razones por qué PowerMind. Y hoy estamos en el quinto, en el sexto día. Ya eh, hemos hecho eh, cuatro, cinco días eh, diferentes temas. Son videos de, con diferentes temas. Y el primero, el primero que fue hace seis días atrás era eh, la gran oportunidad la gran oportunidad que tenemos ahora a nivel mundial de comprar este token a precio preferente, exclusivo, único, de una de las primeras STO que se están construyendo a nivel mundial. Eso es importantísimo. Quiere decir que nosotros nos estamos posicionando como hace 25 o 30 años atrás comenzaron a posicionarse aquellas empresas que luego revolucionaron el mundo como por ejemplo hace 15 años atrás Facebook. ¿sí? Facebook utilizó Internet, utilizó la creatividad, Mark Zuckerberg, para desarrollar uno de los proyectos más fabulosos de relacionamiento de, de todas las personas a nivel global. Fantástico. Entonces, hoy en día surgi, están surgiendo y surgirán empresas que se van, que se van a acomodar a, a, a esta gran tendencia y lo harán todo de una manera fantástica, el resto de personas serán simplemente consumidores. Entonces, nosotros estamos siendo como una, una de esas grandes empresas hace 15, 20, 25 años atrás. Somos pequeñitos, pero vamos creciendo todos los días y cuando hay una relación tan grande como por ejemplo la que tenemos con Blue Hill Mining, eh, digamos que nos vamos transformando de manera potente y le damos la oportunidad a todas las personas a que puedan participar. Por lo tanto, el primer punto es la gran oportunidad. El segundo punto es algo muy importante también, que es la seguridad y la regulación. FIRMA es una entidad en Suiza que regula todos los proyectos y que y tienen que tener garantías por detrás para, que, para darle seguridad al inversor. ¿sí? Normalmente siempre son los inversores calificados, aquellos que invierten en proyectos mucho dinero. Eh, pero no solo a ellos se le va a dar garantías, que es a través de la, de la mina en Mongolia, sino a los pequeños y medianos inversores, que son todos los que están participando hoy, porque los, los inversores calificados eh, vienen, vendrán a participar un poco más adelante. O sea, los pequeños y medianos inversores son los que están haciendo realidad este proyecto de manera pionera y única porque tienen esa oportunidad hoy de hacerlo. El tercer punto es los inversores institucionales. Aquí donde está lo que quería decir. Los inversores calificados que ellos vendrán únicamente cuando esté totalmente regulado el token. El, el token se llama BHM Blue de Blue Hill Mining por lo tanto, solo ahí es que ellos podrán participar. pero cuando ellos vengan a participar, todos nosotros nos privilegiamos de la compra exclusiva, pionera, eh, especial para nosotros, un precio preferencial que nunca ellos lo van a poder comprar. entonces ahí, en un futuro muy próximo, seremos aún much, mucho más beneficiado que cualquier otra cosa. El cuarto punto es las exchangers reguladas. Hoy en día existen muchas exchangers de eh, compra y venta de criptomonedas, ¿sí? Pero eh, la, la, a nivel gubernamental falta un poco de eh, regulación, colocar un orden a todo esto. Y ahí es donde vienen las entidades como FITMA, que dije que es, eh, es una entidad muy potente en Suiza, que regula todo lo que sean los proyectos. Y la otra es muy importante en la SEC, y en el roadmap de todo este proyecto está justamente la regulación en FITMA y luego en la SEC. No solo para Europa, sino para Estados Unidos, que en Estados Unidos y, y, y aquí Europa eh, cubre todo lo que es a nivel mundial. Entonces las exchangers en los próximos días, en los próximos tiempos, en los próximos meses vendrán las exchanges reguladas. ¿Para qué? Para que puedan comprar y transaccionar, comprar, vender y transaccionar un token regulado, las, S las STO, las Security Token Offering. O sea que podrán estar reguladas y con esas garantías que todos necesitamos, que todos queremos para poder sentirnos tranquilos de que nuestro dinero, nuestra inversión está totalmente respaldada. Es eso lo que tanto queremos y hay tantos proyectos pero no se encuentra esa seguridad para que podamos realmente estar tranquilos y abrir bien grande nuestra boca para decir señores aquí tenemos un proyecto con pie con cabeza para que sea bueno para todos ¿ok? y el quinto punto es el liquidity system el liquidity system qué quiere decir que en eh, dentro de la estrategia de blue hill mining es eh, comprar comprar con todo este proyecto es comprar minas a nivel mundial, minas y luego eh, accionarlas, venderlas, eh, explorar los metales preciosos y eso significa que en, entre esos beneficios podrá de alguna manera eh, actuar sobre el mercado simplemente para eh, eh, ayudar a nuestro token, al BHM, a que tenga una valorización y a que podamos nosotros monetizarlos a valores muy, muy elevados y hacer una gran diferencia en nuestras vidas financieras. Y como nosotros, los, los, eh, los inversores pequeñitos y medianos inversores, estamos participando de una manera pionera, seremos los mayores, los mayores beneficiados. Eso es fantástico, fantástico. Muy bien, ahora yo voy a compartir aquí, voy a compartir directamente... Eh, los puntos, aquí seguramente habrá muchas personas que hoy están por primera vez y no entenderán mucho lo que yo estoy diciendo porque estoy haciendo un resumen compacto de un proyecto muy, muy, muy grande, pero no hay ningún problema. Hay mucha información, hay muchas presentaciones, hay mucha en nuestras redes sociales, en nuestros en eh, mecanismos aquí de comunicación, existe muchísima, muchísima información, por lo tanto, no te preocupes. Yo quiero hacer este, esta síntesis no solo para los nuevos, sino también para aquellos que ya están, para que se posicionen hoy en día de la gran oportunidad. ¿sí? Entonces, yo voy a compartir aquí la pantalla y que mmm, simplemente les digo, esto es una realidad, esto está eh, sucediendo con nuestro proyecto, con nuestra empresa, que, que cuando digo nuestro es de todos, inclusive de todas las personas que están participando aquí en esta conferencia. Por lo tanto, así como grandes empresas hace 20, 25, 15, 20, 25 años atrás hicieron el boom, pero para eso tuvieron varios años trabajando, algunos años trabajando para eh, eh, sintonizar eh, la visión que esos, esos empresarios, esos proyectos tenían, entonces nosotros en este momento estamos haciendo lo mismo. ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento en que tenga madurez todo el proyecto y que ya esté todo maduro, ahí haga pum y todos seamos beneficiados como todos creemos hoy en día en este proyecto y en esta empresa. Entonces, yo voy a mostrar aquí, voy a mostrar aquí eh, una, una situación importante que es los paquetes de agosto, los paquetes que eh, nosotros estamos vendiendo y como ya dije, dando la posibilidad a todas las personas a que puedan participar. Con 247 euros o 997 euros, tal vez no haga una gran diferencia en tu vida financiera, no te afecte financieramente, ¿sí? sí 4.997 ya puede, puede de alguna manera no todo el mundo tener, pero 247 es un valor eh, que prácticamente todas las personas pueden, Benefic eh, acceder, digamos así, para comprar un paquete. Y 997 también. Y de todas maneras pueden comprar las personas la cantidad de paquetes que quieran. Aquí estos pa paquetes de agosto eh, son eh, especiales. Especiales porque termina, eh, termina la, eh, la preventa a precio preferencial el 31 de agosto. Si ya compraste algún paquete y puedes comprar más, hazlo. Porque hará una gran diferencia en tu vida financiera. Si de alguna manera todavía no participas, haz el esfuerzo para hasta el 31 de agosto poder participar. Porque te lo garantizo que dentro, en el futuro próximo, hará una diferencia muy, 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 muy grande. Muy grande. Simplemente en este liquidity token que yo estaba, liquidity system que yo estaba hablando, la empresa en 2022-2023 podrá, eh, quiere entrar en la bolsa de valores, entrar en la bolsa de valores en Toronto. Y todos los acuerdos ya están cerrados, pero como dijimos, tiene que madurar el proyecto. Eh, para entrar en la bolsa de valores no puede existir ningún token a la venta en ninguna de las exchanges, o sea que la empresa va a ser el, el, la recompra de todos los tokens. Pero ¿a cuánto recomprará? Recomprará ya por contrato certificado y regulado a 30 dólares cada uno. Entonces, te pido a ti que estás sentado ahí, que hagas cuentas, que hagas cuentas con los números que te voy a decir ahora. Entonces, vamos a imaginar que solo tienes posibilidad de comprar un paquete de 247 euros. Significa que vas a comprar... 3.250 tokens, como está ahí el paquete beginner, ¿sí? Y será el precio unitario a 0,085 centavos de dólar, ¿ok? Entonces, quiere decir que tendrás 3.250 tokens. Haz las cuentas, haz las cuentas de 3.250 tokens. Por 30. Yo tengo aquí la calculadora y vamos a hacerlo. 3,250 por 30, igual. Representará 97,500 dólares. Y 97,500 dólares. Y lo más importante es que estamos llevando un ritmo, gracias a, las, a, gracias a las relaciones que tenemos con el mundo gubernamental, con las entidades institucionales, para acelerar todo este proceso. Está en el roadmap que en 2023. Blue Hill Mining hará la recompra del token a 30 dólares, pero ya estamos viendo que lo podemos anticipar prácticamente un año y eso es brutal. Pero si de alguna manera tú quieres ya comenzar a vender tus tokens, puedes hacerlo en el segundo trimestre de 2020 y podrás hacerlo mínimamente a 45 centavos de dólar. Imagínate que hoy estás comprando a 8 y casi vas a doblar el dinero en... En el segundo trimestre de 2020. Es brutal, es brutal. Y todo regulado y en un exchanger regulado de Security Token Offering. Fantástico. El paquete Intermediate tiene aquí algunas ventajas. Tiene ahí un 13,3% extra tokens, que da una totalidad de 14,871 tokens, ¿sí? A un valor unitario de 7 centavos de dólar. Vamos a hacer cuentas, vamos a hacer cuentas. Hoy prácticamente 1.997 euros no, no hace, no, no, no afecta enormemente tu vida financiera, pero sí afectará enormemente y cambiará tu vida financiera con, con, con vamos a hacerlo bien, espera un poquito, 14.871 token por 30 igual. Son 446,130 dólares. Fantástico. Esto, es, esto sí ya da para tener una tranquilidad financiera, eh, 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 para darle seguridad a tu familia y a tantos otros. ¿okay? Ahora, con el Advance, ni que hablar. ¿Por qué? Porque tenemos con un 54,5% extra de token. 111.638 tokens. Y vamos a hacer 101.000, 101.638 tokens por 30 igual son más de 3 millones de dólares. Esto sí realmente hace la diferencia. Ahora, algo importantísimo. Todo todo hay mucho por, por, por ver para saber. El conocimiento es todo. Se acostumbra a decir que el conocimiento es poder. Cuando hay conocimiento, tenemos el poder de hablar de algo tan real, tan fantástico como este proyecto, que viene a ser único, viene a ser pionero prácticamente, uno de los principales. Eh, hemos participado en los últimos tiempos de varios eh, eventos de blockchains a nivel institucional, a nivel mundial. Y todo el mundo habla de la security token, está de moda la security token, security token offering, blockchains, la seguridad, el respaldo, la regulación, las garantías. Eso ya es el día a día dentro de esta tendencia. Pero ¿saben qué? Hay pocos, para no decir prácticamente nada, pero no nada porque nosotros somos uno de los únicos que estamos ya haciendo realidad. Y en las próximas semanas termina la pre-STO ya con un token regulado, siendo uno de los primeras STO, Security Token Offering, del mundo, donde ya podrá entrar en el mercado al inicio de 2020. Brutal, fantástico. Quiere decir que nosotros ya estamos posicionados. Y cuando alguien está posicionado, no se imaginan lo que viene después. Y tú que puedes participar inclusive con 247 euros podrás formar parte de ese éxito. Entonces, estos son los tres paquetes que tenemos aquí eh, para comercializar, pero hay algo muy, muy, muy importante. Este precio preferencial termina el 31 de agosto y nadie nunca más podrá comprarlo a este precio. Después vendrá una, una nueva etapa, luego vendrán los, los eh, inversores institucionales, los inversores cualificados, cuando el token esté regulado y lo comprarán por un valor muy, muy, muy elevado, que le, dará, le darán la gran valorización a este token, beneficiándonos a todos nosotros. Ok, entonces, quiero decir que la revolución de la minería está al alcance de tu mano, no hay otra, simplemente tú tienes hoy la posibilidad de decidir si formar parte del equipo vencedor o mirar cómo el equipo vencedor triunfa en los próximos meses y en los próximos años. He hecho un resumen compacto de todo esto y una cosa que es interesante. Esto está siendo está avanzando a un ritmo muy, 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 muy grande. Estamos todos muy satisfechos, estamos felices por la trayectoria que estamos teniendo, por los avances que estamos teniendo, por la rapidez que estamos haciendo las cosas y por la manera real, creíble, verdadera que se están accionando las cosas. ¿Y por qué todo eso? Porque contamos con las garantías, el respaldo de una mina que hoy en día cuesta más de 360 millones de dólares. Así que tu dinero está garantizado. Lo más importante es que todo esto regulado es y así tiene que ser porque el blockchain no permite que nada errado suceda por detrás porque trae mucha transparencia, elimina completamente todo lo que es la corrupción, rapidez, eficacia. Por eso, esta nueva tendencia nos, nos apasiona y a nosotros como empresa o como proyecto nos enorgullece humildemente de poder accionar y dar la posibilidad a todas las personas a que puedan formar parte. Así que amigos, esta, esta presentación está grabada, la podrás escuchar y podrás enviarlo a tus otros contactos que de alguna manera no pudieron participar. Así que les agradezco mucho. Un ya prácticamente un excelente fin de semana que se viene ahí, ya mañana viernes, el último día de la semana. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias.